con mio figlio giochiamo e per i I play bambini in soccer with my generale, son, perché and you know, they loro watch Champions play. He's still a kid, but he already knows Ronaldo very well, and he tries to imitate him. per adesso è ancora piccolo, però lo conosce già bene, a Ronaldo. Yo muchas cosas yo he tenido que decir. Hacer goles, bueno, todos pueden hacer, pero los goles bonitos, espectaculares, como lo ha hecho en la final de la Copa de Europa, eso ha sido un gol fantástico. Ha sido un gol bueno, yo lo intentaré 10 veces, no va a salir igual nunca. No. Y otra cosa, la visión, cuando tú tienes el balón, pero aunque tú no me miras ahí adelante, pero me ves, ¿sabes? Que yo me acuerdo de un partido, ¿te acuerdas de un partido que hemos jugado en Roma juntos? Un partido de la Sí, selección de ah, sí, FIFA. me acuerdo, me acuerdo. Que Me yo acuerdo. estaba, hizo un movimiento, pero tú no me mirabas. Tú sin me mirar, me metí un balón así en profundidad y yo salí delante del portero. Me acuerdo. Bueno, esta calidad que pocos jugadores tienen hoy, de no mirar ahí con movimiento, pero con los ojos, hasta ahí lo ve todo. Estas son las dos cosas que más me impresionan. Y a Sí, mí me pero con da. un delantero como contigo es normal Y yo, pues. que te veo. Yo encantado porque estoy seguro que me va a dar muchos balones. Sí, claro. Para mí hay muchas cosas que me gusta de Ronaldo, pero la cosa que no me olvido es un partido de la final de UEFA en París contra la Lazio. Aquí, a la izquierda. No sé si te acuerdo que así, Claro. esto a Nesta o a Sí. Sergio, que así, este es una cosa que. Un regateo. Sí, yo creo que. Yo le digo en francés. Sí. Ce geste-là, en fait, ce geste que je dis là, à la finale de l'UEFA contre la Lazio, en fait, c'est un geste qu'il fait sur le côté gauche. Pour moi, ça caractérise tout son jeu, quoi. Si tu veux, c'est un ballon que tu vas mettre un peu comme ça, et en fait, en même temps, tu fais, tu vois, comme ça, et il dribble le défenseur et s'en va. Mais je veux dire, ça, ce geste-là, tu peux même pas le faire au ralenti. Dire, il y a peu de joueurs qui peuvent faire ça, c'est brésilien normalement, mais lui il le fait à la vitesse où il a fait là, ce match-là, ça caractérise tout son jeu quoi. Pour moi c'est. Este es un gesto fantástico. La ruleta, Está la muy ruleta. famoso y además ya saben todo, pero nadie lo puede quitar porque es un movimiento con el cuerpo que protege el balón y luego quita con la otra pierna. Y aunque viene dos jugadores, es imposible quitar. Teóricamente no es difícil. Lo que pasa es muy distinto hacerlo en campo, un partido oficial, y con jugadores que te quieren quitar el balón y muchas veces te hacen falta y todo. Y hacer los movimientos, sabes que tienes dos, que te va a cubrir dos lados, y tú haces un movimiento y lo quitas los dos con la ruleta, no es fácil como parece. Para mí, la cosa que de él que me impresiona es que sabe siempre, antes que la pala la tiene él, sabe enseguida qué va a hacer. Este es el mejor de un jugador del nivel de Ronaldo. Y luego técnicamente el más fuerte, no hay mejor.
pour moi, son talent, il a en lui à la base. C'est comme Maradona. Lui, il est né avec ça. Et après, je veux dire, il le perfectionne. Bon, bien sûr, dans son quartier d'abord, après dans une équipe du Brésil, après en Europe, après. Mais son talent à lui, ce qu'il sait faire, lui, à la base, je pense que c'était qu'une question de temps, quoi. Qu'il grandisse, qu'il joue dans les meilleurs clubs européens. Et aujourd'hui, ben voilà, il montre à tout le monde que c'est le meilleur joueur du monde. Viene de la personalidad de cada uno. Porque yo, cuando era más pequeño, jugaba con mis amigos y yo tampoco era lo mejor ahí con mis amigos. Y tenía jugadores mucho mejores que yo. Pero ninguno ahí llevó las cosas muy serias como yo le ve. Y yo creo que con él ha sido parecido, porque con mucha gente es así. Y estoy seguro que se entregó todo al fútbol. En fait, il dit que dans son quartier, avec ses amis, il n'était pas forcément le meilleur. Enfin, bon, même si pour moi, c'était le meilleur, certainement, mais il dit que c'était pas le meilleur. Et en fait, quelque part, je m'y retrouve un petit peu quoi, dans ce qu'il dit, parce qu'on était avec des copains, une bande de copains, nous aussi. Et pareil, il y avait de très bons joueurs, mais à un moment donné, il faut avoir aussi un peu la tête, l'envie de vouloir aussi s'entraîner, tout le temps jouer. Et à un moment donné, penser qu'à ça, quoi. Mais il y a plein de choses qui nous, quelque part, qui nous... Ouais, le fait qu'il a vécu dans un quartier au Brésil, que j'ai vécu dans un quartier à Marseille, où ça n'était pas toujours facile, peut-être plus difficile encore pour lui au Brésil. Voilà, il est venu en Europe, moi je suis venu dans des clubs, on a fait notre petit chemin chacun de son côté, et aujourd'hui on se retrouve, donc... je crois que c'est une joie réciproque, quoi, de pouvoir être, d'évoluer aujourd'hui ensemble, quoi. Jugamos juntos. ¿Cómo lo vamos a pasar en nuestro juego? Nosotros juntos. Estoy seguro que voy a disfrutar muchísimo, pero quien va más a disfrutar de todo esto va a ser la gente, porque cada partido va a ser... Nos vamos a divertirnos muchísimo. Y él dice la relación de los dos, cómo está, he dicho, bien, pero por ahora... Nos estamos enamorando todavía. Pero muy bien, no, yo Zizou lo admiro muchísimo, aparte como futbolista, porque es fenomenal. Pero como persona, yo he tenido una polémica pocos días atrás, porque yo cuando dijo que Zizou ha sido el único que, cuando estuve lesionado, ha venido ahí al hospital a visitarme en París. Yo no quería criticar a nadie, pero yo quería solamente dejar claro que una actitud espontánea, una actitud muy natural de la parte tuya, de ir ahí a visitarme, que estaba en un momento muy difícil de mi vida, como jugador. Esto... me va a marcar por toda mi vida, porque ha sido un gesto muy bonito de tu parte. Gracias, bueno.